Despide el año corriendo por Cartagena. Es el mensaje que desde el Ayuntamiento de Cartagena y el diario La Verdad, como entidades organizadoras, lanzamos a todos los que deseen acompañarnos. Esta una tarde deportiva única con la más antigua carrera popular de la región de Murcia. Un evento divertido, abierto a todos los públicos, con pruebas de diferentes niveles y abierta también a la creatividad, con la posibilidad de correr con disfraces que llenan de color y alegría la prueba y las calles del centro de Cartagena para despedir el año. El próximo día 31 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, se comenzará con la categoría Benjamín de 400 metros. A las 5 y cuarto será la carrera Alevín infantil de 800 metros y a las 5 y media la carrera absoluta para correr una distancia de algo más de 5 kilómetros, concretamente 5.170 metros. 17 categorías desde Benjamín hasta 7 categorías de veteranos. Una clásica en el calendario running de Cartagena que no en vano consiguió que Cartagena estuviera en el ranking de las tres mejores pruebas de la región, según la revista digital Runedia, junto a la Ruta de Fortalezas y al Cross de Artillería. Como es habitual, el Ayuntamiento de Cartagena pone a disposición de los ciudadanos a la Concejalía de Deportes con todos los medios materiales y de personas coordinados, con el propósito de asegurar el éxito de la prueba, junto a la Policía Local de Cartagena. Es uno de los eventos icono de la imagen deportiva y turística de la ciudad y todo su entorno, y un momento culminante de la temporada running del invierno del municipio, en el que esperamos superar las 2.000 personas que participaron el año pasado. Animar a participar, a acompañar, a ver y a disfrutar del bonito espectáculo deportivo que se muestra en la veterana San Silvestre de Cartagena. Un año más, La Verdad y el Ayuntamiento de Cartagena se unen para, a través de la Concejalía de Deporte, coorganizar la San Silvestre de Cartagena, que en esta edición, como decía Ricardo, cumplirá 35 años. Es una Cartagena de nuevo vuelve a hacer historia, porque en esta ciudad plagada de historia, llena de historia y de sabor, que decíamos hace un mes aproximadamente, pues hizo historia siendo la primera San Silvestre también de la región y consiguió que marcar un hito en el mundo del deporte en la región de Murcia. De hecho, después de la San Silvestre de Cartagena, empezaron a popularizarse las San Silvestres en diferentes ciudades de nuestra región. Pero la primera fue Cartagena y, de nuevo, como decía, volvió a hacer historia como ciudad trimilenaria que es. Y no nos extraña en absoluto que esta prueba se haya extendido de una forma tan exitosa, porque al final despedir el año corriendo con amigos de forma saludable en una ciudad como Cartagena, pues qué mejor entorno para despedir el año. La carrera, como ha dicho Ricardo, tendrá lugar el día 31, empezarán las salidas a partir de las 5 de la tarde y la salida absoluta será a las 5 y media. Este año tenemos una novedad desde el punto de vista de organización, que es se ha lanzado una oferta de 8 euros para todos aquellos corredores, para la categoría absoluta, para todos aquellos corredores que se inscriban antes del 8 de diciembre. De esta forma ayudamos a aligerar los tiempos de las inscripciones. Para los que se inscriban después del 8 de diciembre, el coste será de 10 euros, que también es un precio simbólico, pero es de 10 euros y 8 los que se inscriban, repito, antes del 8 de diciembre. Me gustaría nada más que apuntar un par de detalles. El primero es que ya está abierta la inscripción. Como decía Antonio, hasta el día 7 de diciembre está la oportunidad de inscribirse por 8 euros. A partir de ese día, hasta el final del plazo para inscribirse, que será precisamente el 27 de diciembre, la cuota de inscripción en la categoría absoluta será de 10 euros, porque además, en el caso, por ejemplo, de los benjamines, alevines, es una cuota módica, 2-3 euros, y en cadete y juvenil 5 euros. Algo también importante, además de disfrutar, yo siempre lo digo, casi también mi mensaje es clásico en estas fechas, y es que es una oportunidad única para disfrutar de una Cartagena quizá más bella todavía en esas fechas, porque está engalanada, con un ambiente festivo y con algo también que voy a hacer hincapié, es que tiene un recorrido, fundamentalmente en la prueba absoluta, que también correrán cadetes y juveniles, y un recorrido bastante asequible, 5.170 metros, que discurren prácticamente por todo el trazado peatonal de la ciudad, salida y llegada en la plaza del Ayuntamiento, y bueno, los corredores vamos atravesando Puerta de Murcia, calle del Carmen, calle Carlos III, llegamos hasta San Francisco Armendáriz,
volvemos a entrar otra vez en el corazón del casco antiguo, por la calle, por San Diego, Duque, Gisbert, pasamos por la Muralla del Mar, bellísima también en estas fechas, volvemos otra vez al centro por la calle del Aire, atravesamos la Plaza San Francisco, por la Serreta y de nuevo por Parque Santa Florentina hacia el eje peatonal de la Puerta de Murcia, calle Mayor, ya para entrar. Es una carrera, como digo, bastante asequible pues para los muchos corredores ya iniciados en la práctica del running, como se le llama ahora, a esta actividad deportiva, con lo cual perfectamente asequible para hacerlo en familia, para disfrutar y sobre todo pues para terminar el año haciendo deporte.